Hola, people. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que estéis muy bien. Bueno. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Ya tenemos partidilla, ojo. Vamos a ver qué tal. Me apetece Deterioro Man. A ver qué tal, gente. Es que están las partidas de hoy. Me apetece mucho Deterioro, sinceramente. Me apetece muchísimo, tío. Trae de consola. Vamos al lío. Sacamos algo en parte, ¿no, gente? Primera partida, no va a salir muy muy cremita, pero bueno, a ver qué sale, gente, ¿no? A ver qué sale. Si sale algo guay, sale algo chungo, I don't know. Pero de momento, no sé lo que va a salir. De momento, no sé lo que va a salir. De momento, lo veremos después de la publicidad, ¿no? Tengo ganas de que metan el parche este del PTB con Ring, porque van a solucionar un montón de cositas en términos de colisiones y todo eso. Eso le va a beneficiar bastante al deterioro, la verdad. Sea, en el PTB, para la gente que no lo sepa, van a arreglar un montón de colisiones. El tío arreglos a mucha casita de chapas. Y con el deterioro ya sabéis que hay algunos fastidios y todo ese tema. Así que, ya lo sabéis. Turururu. Venga, concentración, la partida, full focus y vamos a intentar no manquear, ¿vale? Bien, ayer no jugamos en ninguna casa de chapas. O sea, perdón, ninguna casa de chapas. En ningún... Lo diré. Ya
a tener que tirar el palet. Va a tirar. Mala mía, estoy frío, estoy frío. Perdió tiempo que no debería haber perdido. He perdido un tiempo que es... Qué mal. Qué mal, qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Ah, estoy fuera. Estoy fuera, estoy muy frío, gente. Bueno, primera partida, calentamiento. Qué mal estoy jugando la primera partida. Bueno, no hay excusa, gente. Primera partida a manquear del directo. Normal. Pero bueno, vamos a recuperarnos, vamos a ir calentando. Madre mía, loco. Vaya comienzo de mierda. O sea, sinceramente. Comienzo de mierda, en serio. Pero bueno, no pasa nada. Primera partida. Perdona. Porque no le he dado. ¿Por qué no le he dado? ¿Es invisible este? ¿Lleva hats? ¿O puedo pegarte una hostia? Gracias. Videojuego, ¿por qué me has anulado dos golpes? ¿Me has anulado dos golpes, gente? Estoy fuera ya. Estoy muy fuera. Estoy fuerísimo. Estoy muy fuera. Ese tío creo que lleva lag. Tío, llévala. ¿Llévala o lleva mierda? Una de dos. Vale. Tengo gancho blanco por aquí. ¿En serio, tío? ¿Dónde tengo los ganchos blancos, hermano? Putada, ¿no? Vale. Está. Yeah.
gustaría tener aquí un gancho blanco, tío. Realmente. Pero no tengo ningún gancho blanco. Ninguno, tío. Tengo un gancho blanco por aquí, dime que sí. Porque no tengo ganchos blancos. Verga, me cago en la puta, loco. Esto es una broma. La distribución de ganchos es una broma. Yo no le he dado, tío. Tengo un gancho blanco por aquí, tío. Es tonto. Si hubiera jugado mejor, matado a los cuatro. Pero bueno, estamos fríos, tío. Estamos muy fríos. Primera partida del directo. Estamos muy fríos, gente. Estamos muy fríos, tío. Ahora hemos entrado en calorcito. Ahora hemos entrado en calorcito. Ahora esto rula, ¿sabes? El principio ha sido caótico, hermano. Podría haber matado a los cuatro, tío. Podría haber matado a los cuatro, tío. Podría haber matado a los cuatro, tío. Podría haber matado a los cuatro, hermano. Pero como he manqueado al principio... Es lo que hay. Qué pena, tío. Hemos jugado muy mal. Hemos jugado muy mal. Tengo que admitirlo. Tengo que decir que en la primera partida del directo, pues es normal. Qué mal, qué mal. Qué mal. Ah, bueno. La primera sirve de excusa de calentamiento, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien.
Primera partida del directo online. Bueno, está bien. Hemos jugado muy mal. Hemos jugado muy mal. Podríamos haber jugado mucho mejor y haber matado a los cuatro. No eran grandes jugadores. Pero bueno, vamos a entrar en calorcito y a darle mandanga. Me sabe mal porque yo creo que podríamos haberlo hecho mil veces mejor. Pero hemos cometido muchos errores, muchos, muchos. Buena Sufur, buena campeón, ¿qué pasa, tío? Hemos cometido errores. La primera partida siempre es caótica, de cuando empiezas a jugar y con un killer difícil, que, bueno, domina más o menos ya. Es complicado, ¿sabes? La primera partida. Hemos manqueado mucho, pero luego hemos entrado en calor. Hemos entrado en calorcito. Pero joder, la primera, la segunda y la tercera. A ver cuánto tiempo tardamos en entrar en calorcito, gente. ¿Juega de suplente? Sí, juego también. Juego los dos roles. Vamos a ver qué tal. No llevo a Don que digamos, wow, vas roto, ¿sabes? Aquí recomiendo comprar. Yo siempre recomiendo las perks que vayas a usar. Porque todos los suplentes son todos iguales, prácticamente. ¿Me explico? Así que. Cógete un superviviente. ¿Qué? Cógete. Pues eso, cógete. Tómate. Cógete un superviviente que a ti te guste. La skin, o sea, me refiero. Cada suplente, o sea, todos los suplentes son iguales. Lo que cambia es la skin del personaje. Así que toma un personaje. Toma un personaje que a ti te guste. Y sube, pues, los personajes que. Las perks que te interese, ¿vale? Tienes por allá a Jace Park, que tiene Iron Will, Voluntad de Hierro, creo que se llama en castellano, en español. Tienes por ahí Chungo de David King. Tienes, no sé, tienes diversas perks, depende de tu estilo de juego. La de Kate, la de los palés, ver los palés y todo ese tipo. ¿Vale? Todo depende, todo depende. Del tipo de estilo que tengas de juego. No me gusta este mapa. Venga, vamos a ver qué tal. En verdad, esta parte del mapa. Carajo le ha dado ahí al personaje. Gracias. Joder, los ganchos blancos están. Deberían estar más por el centro los ganchos blancos, tío. Más distribuidos por el mapa, pero están todos juntos. Están todos juntos, juntos. La otra chavala no sé dónde cojones se ha ido, tío.
No he salido a la Claudette, tío. Muy mal eso. La Claudette debería estar por esa zona. Curándose. ¿Perdona? Vale, entiendo. Vale, gracias por buguearte ahí, campeón. ¿Ya? ¿Dos motores? Quitar esto. Cárgate, Per. Cárgate, cárgate, cárgate. Ahí está. Pensaba que tenías. Vale. Me tengo que esperar un poquito. Tenía que haber esperado un poquito. Si me hubiera esperado un poquito. Es que quería arriesgar por si no tenía chungo esa tía. Porque esa tía no le he hecho chase. Tendría que quitar a uno que está en un cuelgue. Esta tía está en un cuelgue. Chungo. A ti te queda un cuelga ya.
Tengo gancho blanco por aquí. Gracias. Esto no va a venir muy bien para al menos evitar que reparen un motor. Ahí está. Está ahí, pero no la veo. Es la maldita Claudette, tío. Que es una ninja, loco. Es una maldita ninja la Claudette. Tiene chungo, debería haberlo hecho mejor. Cierto, se me ha olvidado, tío. Ah, tenía chungo, se me olvidó luego. Ah, no puedo hacer aquí nada. Mala mía. Ok, está bien. Buena Monster, buenas tío. Pues GG. Intento que lo dé. Este tío que tiene. ¿Ese tío qué tiene? Si tiene un botiquín de cojones. Vaya puto botiquín tiene el tío, el Dwight, loco. Lo ha levantado instantáneamente. ¡Ay! Hostia, que está ahí la tía. Y yo haciendo ahí cosas, ¿sabes? Estaba ahí la tía, loco. Bien hecho. Tenía chungo. Lo hemos engañado. Y está bien. Mejor la primera, mucho mejor. Todo ahí no lo he colgado. No lo he visto en toda la partida, la verdad. Pero bueno, está bien, está bien, está muy bien. ¿Qué botiquín lleva el puto Dai? ¿Cómo cojones la levanta instantáneamente? No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, llevaba un botiquín marrón y la ha levantado casi instantáneamente. No me lo creo. No me lo creo, tío. O sea, no me lo puto creo. Ni de coña. Me creo
literalmente ni me puto creo que lo acaba de levantar. A la que lo dejo a la otra, a la reboto instantáneamente. No me lo creo. ¿Con botiquín marrón? No. Ni de coña. Puede ser. Pero es imposible. Un marrón imposible. Marrón imposible. Pero puto imposible. La velocidad que ha levantado a la Claudette o a la Ragotto, no me acuerdo, ha sido increíble. Volví a DVD a jugar de Survey y me tocó un Mayer que hacía TP por el mapa y subía al tier 3 enseguida. Típicos Mayer que andan por ahí suertos monster. Buenas, Iván. ¿Qué tal? Me he enterado de que en Phasmo van a meter cositas antiguas de la versión antigua, Iván. Que había cosas de. Bueno, había cosas que daban miedo en el juego. Phasmo salió en 2020, ¿vale? No sé si lo sabías. Y había cosas que daban miedito. Cuando aparecía un fantasma y todo eso, los eventos y eventos fantasmales y toda esa pesca, ¿sabes? Van a recuperar un par de cositas para in introducirlo en el parche que. El parche que supuestamente debería venir pronto. ¿Vale? Y había cositas que daban mucho miedito. Como aparecían los fantasmas y todo eso. Había eventos que eran silenciosos. Te aparecía el fantasma y iba hacia ti. Pero de manera sneaky. ¿Me explico? Eso sí que daba miedo. Ahora realmente el juego no da mucho miedo. O sea, el juego realmente ahora mismo no da mucho miedo. Te puede llevar un sobresalto, pero ya es que el tema de apariciones y todo eso, a ti no te da, a mí sí. A mí al principio me daba el. O sea, yo sinceramente. ¿Cómo explico esto, tío? O sea, ¿cómo te lo puedo poner fácil? Visar, ¿vale? Visaje. O sea, no podemos comparar Phasmophobia con Visage. Y Charge, ¿vale? Por ejemplo. O sea, son dos estilos muy diferentes. Para mí son dos tipos de juegos muy diferentes. En Visage estás que se te sale la mierda por el culo. Literalmente esa expresión. O sea, estás muerto de miedo por cualquier Jump Scare, o como queréis, Jump Scare, como queréis llamarlo. sobresalto o no sé, pero en Phasmo es, pues no sé, son pequeños. ¡Ay! Que está aquí el fantasma. ¡Ay! Voy a correr de él. ¡Ay! No es tanto como, ¿me explico? No es tanto Phasmo. Voy a bajar la ventana, gente, si no me quedo ciego. Por aquí. Rápido, bueno, ventana, persiana, perdón. La ventana no. La persiana. Que me entraba un solecito que en la pantalla de portátil se refleja un huevazo, tío. Pues eso. Una vez que te acostumbres, te lo digo en serio, Iván, una vez que te acostumbres a todos los eventos del juego, cómo funciona el juego, no te va a dar miedo. Y te lo digo de verdad, ¿vale? Te lo digo totalmente en serio. El juego en sí, una vez que tú le das, juegas mucho y sabes cualquier cosa de cómo actúan, cómo son los eventos, qué puede pasar, te lo provienes, o sea, te predices todo, literalmente todo. En cuanto metan el parche y metan el contenido de terror, yo me podría resaltar, asustar un poco. Pero no es que digamos, wow, te vas a asustar todo el rato, ¿sabes? No es como el juego típico de Outlast. Outlast, Visage, no sé, juego de miedo realmente. De Darkness. ¿De Darkness? ¿Cómo se llama el juego ese que da un cague? Que yo no juego ni muerto. Por ejemplo, o sea,
Tipo género terror, fasmofobia no es. Ni creo que vaya a ser, literalmente. Ni lo vaya a ser. Lo que no entiendo es por qué te pegas con las cosas. Porque este killer, Culiarno, yo creo que debería haberte dado cuenta de que funciona a base de rebotes. Es un paintball. A mí lo es. No sé, me extraña, tío. Pero quizás no conozca ese tipo de personas que le tienen mucho, mucho cague a cualquier juego de mínimamente terror, entre comillas. Pero es raro, tío. O sea, obviamente las personas no somos iguales. Algunos que otros sí. Pero me choca, tío. O sea, me choca porque no es un juego de terror, de ¡ay! Que te vas a morir de. No, no, no es tanto, tío. O sea, de una escala del 1 a 10, el juego da miedo un 3, para mí 4. Te puedes sobresaltar, pero ya conociendo. O sea, una vez que tú conozcas todos los eventos fantasmales del juego, el no sé, la luz a explotar, la luz roja, te puedes sobresaltar un poquito, pero. En el juego así, porque si no hay jumpscare, ¿vale? Que es lo peor. Jumpscare no hay en el juego. Hay un juego. Bueno, hay ba bastantes juegos. Mira, Iván, hay muchos juegos. Muchísimos juegos. Muchísimos. Que están sacando por tema de Phasmophobia. Y te puedo decir uno. Que tú a ese juego no lo puedes jugar. Porque te da un ataque. ¿Vale? Te da un puto ataque. Un ataque. O sea, un paro. O sea, eso sí, sí, sí que no te lo recomiendo. Pero Phasmo, yo creo que si juegas, te adaptas a todo eso, no es un juego que digamos que dé miedo, ¿sabes? Y ahora, después de esta partida, te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Te voy a enseñar el juego que quiero decir. Que se llama Ghost Exile. Exile, ¿vale? Es otro juego de caza fantasma. ¿Vale? Tipo Phasmophobia, pero es. Respecto a miedo, da mucho más miedo Ghost Exile, ¿vale? Mucho más miedo, muchísimo. Pero muchísimo más. O sea, yo ese realmente no te lo recomendaría. ¿Quieres que te lo enseñe ahora, Iván? ¿Estás jugando a algo? Luego, después de esta partida, si eso te lo enseño. Si lo puedo encuentro. Hay mapas que tendría que. Como quieras, pero. Hay mapas que tendría que aprender. A moverme con el deterioro. Aún así. Si me asusto igual lloro. Debería haber abierto la puerta. Espera, yo vengo de allí. Yo vengo de allí, tío. Ahora mismo. Mala mía esa, tío.
podría haber hecho mejor. Ah. Vale, esta muerta no tiene chungo. Allí está reparando gente. ¿Puedo pasar por el palé? Y arriesgar. Como odio muchas cosas, tío. Hay muchas cosas con el deterioro. No mola, tío. Aquí hay alguien, pero tampoco quiero perder mucho tiempo. Había que intentarlo. Qué mala, tío. ¿Por qué corre tanto? Qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal. Puto, puto. ¿Por qué corre tanto? Pregunta seria. Estoy perdiendo mucho tiempo aquí. ¿Por qué corre tanto? Me gustaría saberlo, ¿por qué corre tanto? ¿Por qué corre esta tía tanto? ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué cojones corre esa niña tanto? Porque me ha dado cuatro vueltas. Cosas que pasan, ¿no, chicos? Cosas que suelen pasar. ¡Puto loop de mierda! Thank you.
Pues nada. Milo. Vamos mal, tío. No sé qué me pasa hoy. Buen chungo, la verdad. Sí, no, no, está. Oye. Estaba buscando la trampilla, la cabrona. Buenas, DVH. Buenas, tío. Sí, pero eran las primeras builds. Ahora mismo se juega esto, porque si no los motores te vuelan. La gran mayoría lo juegan así.
Sí, efectivamente. Manita se ha quedado un poquito atrás. Manita se ha quedado bastante por atrás. Se ha jugado esto. Incluso si no quieres jugar esto, pim pam pum. Para revertir mal los motores. Esta es buena, pero pim pam pum también podría estar bien. Y obviamente intervención con todos. Incluso con la Nurse. Todos. O sea, literalmente es muy necesario. Para ganar un poco más de tiempo. Bien, aquí estamos jugando a DVD de VH. ¿Eres nuevo por aquí? Welcome. Espero que te lo pases muy bien. Ismael, ¿conoce Ghost Exile? Voy a hablar en castellano. ¿Lo conoces? Mira, a ver si te puedo enseñar algo, Iván, tío. Tampoco quiero que te cagues encima, ¿sabes? Mira, te voy a enseñar el trailer del juego ese. No sé si hay algún Jump Scare. Si me da bien el ojo. Mira, no te voy a enseñar nada. Estaba diciendo al puto Iván, ¿vale? Que Phasmophobia ahora mismo no es un juego que digamos de terror. ¿Vale? De terror. Te puede llevar un pequeño resalto por algo que desconozca del juego. Pero una vez que te acostumbras a todos los eventos del juego y todo eso, pues es algo como... ¿Eh? ¿Sabes? Es como, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha pasado un mosquito por la cabeza? Hay muchos juegos, Ismael, muchísimos juegos que están sacando por tema de Phasmophobia. Muchísimos, tío. Ya te lo nombraré por Steam. Tengo que decir que hoy estoy jugando como el culo. No sé si estoy torcido. Estoy frío todavía. Necesito 40 partidas para calentar. Pero madre mía, loco. Estoy jugando muy, 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 muy mal. Salió. No veo ni una pija. ¿Vale? No veo nada. No veo nada, tío. Puto sol de los cojones. En serio, tío. Sol, ¿puedes calmarte un poco? ¿Cómo no le he dado? ¡Se le he liado! ¡Se le he liado! ¡Videojuego le he dado, tío! ¡Le he puto dado, hermano! ¡Le he puto dado! ¡Le he dado, tío! O sea, ¿cómo? Sí, se le he dado, tío. O sea, se lo había hecho muy bien. Le había dado, o sea, clipear eso. Está ahí detrás con la linterna. Mucha premade, tío. No, no me lo creo. En
¿En serio? ¿Están todos aquí? Tiene el chungo recargado. Me cago en la puta. Reparar, reparan. Qué madre. Qué madre, 100%. Veo más permades por la mañana, pero una salvajada de locos, tío. Vaya puta salvajada a estas horas, tío. Es infumable jugar de Survi, tío. De Killer, perdón. Qué puta locura, hermano. Qué putísima locura, brother. Esto es surrealista. Es puto surrealista. Vale, esta tía cae. No tiene chungo, no llega a ningún lado. No creo que deberían estar aquí. No deberían. Vale. Paso por el palé como Pedro por su casa. Es muy surrealista las premades, tío. Es muy surrealista, gente. Estoy intentando jugar lo mejor posible, pero es difícil. Bueno, eso ha sido muy bonito. Vale, puedo colgar aquí. Estamos ante una perma de 4, no son tontos. La verdad, no son tontos, tengo que decirlo.
Había aguantado muy bien, tío. Lo había hecho, pero el chung hacia atrás me ha jodido mucho. La partida está donete ya. La partida está fuera ya. Okay. Qué salvajada, tío. Puta salvajada de premade. Vale. Y 4 o 5 cuelgues contra una premade súper buena. Puedo hacer mucho. Voy a jugar lo mejor posible. Nets. Qué locura, tío. Qué locura de partida. Hemos jugado mejor que las anteriores. Podríamos haber hecho otras cosas. Pero bueno. Está bien. Está bien. Y además no llevo grandes addons. Misma prema de antes, paso. Me está entrando premades, tío. Y esta premade la he jugado. Esa premade me entró literalmente en la partida de la granja.
¿Vale? Y va con el Legacy ese. No quiero más promedes, quiero algo suave ya, por favor. Que me han rayado dos promedes consecutivas, por favor. Detenga, juego. Deténgase. Deténgase, por favor. Deténgase, por favor, policía. Deténgase. En serio, ¿podéis dejar de seguirme, por favor? No sé si me están snipeando. Otra vez me entra la premade. Pero parece ser. Este estaba antes, gente. No soy un poco más hardcore, ¿vale? Ya que ellos van más hardcore. Vamos a ir. Van a poner mapa, tío. Debería haber anulado mapa. Van a poner los cabrones en mapa. Porque me entra la misma gente, tío. Mapa, seguro. Mapa. Mapa, ahí está. Ay. Vamos a ir machetín. A ver si nos resulta más útil. Vamos a ver qué tal. Ojalá salga. Vale. No me gusta, no he jugado mucho al deterioro en este mapa. Ese tío lleva caca la linterna. Tengo ganchos. Voy a colocar allí. Esto es forzar mucho la máquina. Yeah.
Ah, tío, a melee se ha metido dentro. Tienes ese strike, lánzalo. Estoy de premade hasta los huevos, tío. En serio. En serio, tío, estoy desde el mes de hoy hasta los santos huevos, tío. Estoy hasta los cojones de premades hoy. Tienen de todo. Tienen de puto todo, tío. Linternas. Pa. Es un dolor de huevos, tío. Este tipo de partidas volan dos o tres veces, pero los mismos, tío, siempre tocan los huevos, tío. Es muy toca pelotas, tío, este tipo de partidas. ¿Cuántas veces salta la ventana, guapo?
estoy de premades hasta los huevos, tío. O sea, no es divertido esta mierda. No es divertido, tío. Es divertido, pero no. No es divertido, tío. O sea, jugar contra esta mierda es muy aburrido, tío. Ya me he enfrentado a la misma premade dos veces consecutivas, tío. Dos veces consecutivas. Y en esta partida he hecho más cuelgues y me he puesto más cheto, ¿sabes? O sea, más cheto con addon cheto, ¿sabes? Pero estoy hasta los mismísimos huevos de jugar contra la misma peña, ¿sabes? Un poco aburrido jugar con la misma peña. Aquí no voy a poder rebotar. Con la mierda esa. Y ay, mi madre. Bueno, esta ha sido mil veces mejor que la otra. Dos kills, más cuales que antes. Pero es normal que haga ahora mismo más cuales porque voy machetín, ¿sabes? Creo que si lo hubiera jugado mejor, hubiera matado a otra persona, tío. A esta premade. Buenas, pirata. Me he emparejado con la misma, tío. Pero la misma premade, loco. Ha cambiado un jugador. ¿Vale? Es la misma premade, tío. Es divertido jugar con una premade, ¿sabes? A mí me gusta. Pero joder, ya esto es para arrancarte los pelos. Literalmente. Pero para puto arrancarte los putos pelos. Pirata, tío. O sea, mola una vez. Y en verdad, el MMR esto a mí nunca me la es. A mí el MMR esto never me lo ha hecho. Ya llevo tiempo jugando. Pero que te empareje. O sea, os cuento lo que ha pasado para la gente nueva que va llegando al canal. Literalmente, hemos arrancado. Hace tres partidas nos metieron una premade. Nos puso el mapa, ¿vale? Esta premade no es la última premade, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Me metieron en la misma premade. Me han reventado porque iba con muy básico, ¿sabes? Iba con addon amarillos. ¿Qué pasa? En la segunda me ha tocado esta premade. Literalmente esta premade. Esta premade me han puesto el mapa de Macmillan. Y luego, digo, voy a darle. Y visto a los mismos jugadores, digo, hostia, otra vez esta premade, tío. Mola una vez, pero que te entren los mismos jugadores otra y otra y que vayan así. Y van muy chetados. Van. Pero un tiempo prestado, premade. Desestray, desestray, Aaron Will va. Literalmente de competitivo, ¿sabes? Una vez mola. Ya tres, cuatro veces consecutivas. Déjate ya, tío. Y ahora no dicen GG, ¿sabes? Ahora los cabrones no dicen GG. Y son españoles. Esa adrenalina al final ha sido timeada, literalmente. El minuto. Ha dicho, dale ya, dale ya, dale ya. Dale ya. Y han activado adrenalina en el milímetro, ¿sabes? Qué partida más loca, tío. Y además, las premades te ponen muy nervioso y haces que juegue. Al menos a mí. Haces que juegue un poco peor. Bastante peor. La verdad. Hace. Yo, por ejemplo, para mí, me pongo demasiado nervioso. Literalmente.
con premades, ¿sabes? Ahora, gente, si veo la mismo people, dogeo. Me la suda, ya paso de jugar más. Vale, no son los mismos, son otros jugadores. ¿Vale? Y vamos ahora más suaves. Vamos con addons más pochos. Sea, yo tenía la partida al dedillo, tío. O sea, he tumbado a tres, tenía el tres en el suelo. No, tenía dos en el suelo, uno colgado y tenía el otro a la vista. Podía haberlo el lugueado. Porque nadie tenía irrompible, ¿verdad? Podría haber ganado la partida. Y debería haberlo hecho, tío. Y debería haberlo hecho. Tenía la oportunidad de dejarlos en el suelo, tío. Y podría haberme hecho 4K fácil. Pero bueno, no pasa nada. Está muy bien. La última partida está bien. Pero es que locura, tío. Me ha entrado la misma premade dos veces. Otra premade me ha entrado dos veces consecutivas. ¿Hola? Yo, o sea, yo apenas juego al DVD, tío. O sea, llevo literalmente sin darle mucha caña un mes. Estoy jugando en streaming otros tipos de juegos. Phasmophobia, Pro Night, LOL. Y apenas ahora, en esta época, no le doy mucha caña al DVD. Que antes hacía streaming todos los días de DVD. Vale, pero joder, me ha entrado como muchas premades. Y que, ojo, saben jugar. Son unos cabrones. Pero bueno, he perdido. Vale, ¿en qué mapa estamos? Ok. De vez en cuando premades molan. Porque te ponen a prueba y todo eso. Pero una vez, tío. No cuatro veces consecutivas. He visto a nadie. ¿Dónde carajo está esta gente, tío? Wow, pasamos de permades a gente ratatouille. ¿De la calle de Cribada? Qué bien se lo he hecho. Pero qué mal por tener el puto chungo. Wow, se le he liado. Había tirado el palé este tío de primera, macho. Pero literalmente. Sí, lo sé. Yo tendría que jugar también lo mismo. Las primeras dan a puto cuello, tío. Van al puto cuello a la yugular. Pero literalmente. Y no descarto de que esta gente también se empremade. Quería utilizar, le he dado sin querer al. No quiero. Vale, sí. He doblado sin querer el ratón, macho. Fallo mío. Muy tonto el fallo. Vale, si yo no, hostia. Tío. Son rusos, son premade. Quiero utilizar el poder.
No hay chungo, ¿vale? Sí, he probado un montón de cosas. He probado un montón de cosas, pirata. De Will he probado un montonazo. Un montonazo de Wills. Me voy a guardar dos por si me tengo que mover más. Para que se recupere rápido el enfriamiento. Me parece esta gente muy aburrida. Se esconden y reparan. Aburrido, ¿no? La verdad, poco pocho esta gente de esconderse y reparar. Vamos a colgarlo aquí. Tengo aquí tres gens. Voy a zonear como un campeón. Voy a zonear y voy a campear un poco. No me gusta el estilo de juego que tiene esta gente. Me desespera. Aburrís bastante. Esta gente veis la diferencia. Me están desesperando mucho. Solamente reparan. Son maletes. Son bastante maletes. Bastante, bastante. Esconden mucho. Así que. Tú al pincho nuevo. Aquí en esta zona. ¿Probaste el PTB? Sí. Yo pruebo mayormente. Las pruebo mayormente. Tiene chungo también. Vale, este tío está muerto. Me lo quito de encima ya. Pensaba que haciendo ese giro volvía a chocar, tío.
Joder, estoy hoy muy espeso con los chungos, tío. Estoy muy, muy espeso, gente. ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado ahí? ¿Cómo no le he dado ahí? Perdona. Ha sido muy raro, ¿verdad? Pensaba que le había dado. Pensaba. Está bien. ¿Perdona? Oh, ¿qué está pasando? ¿Eso no ha sido hit? ¿Ha sido hit eso? ¿Perdona? ¿Eso ha sido chungo? ¿Qué carajo está pasando? Creo. Pero. Sí, la última vez ha sido chungo. Pero la primera. Cosas pasan. Están pasando cosas chungas, gente. Cosas chungas están pasando. No me voy a arreglar, voy a colgarlo aquí. Esta china. Me está pasando hoy muchas veces con el deterioro. La verdad. Está cerca. Se ha metido. Este cuervo se ha posado hace poco. Se le acabaron la broma. Estaba probando aquí una cosita. Ok. Putos filos de algunas cosas, tío. Locura. Visto, no a la china, no la he visto, así que voy a por el closet. Lo siento, no tiene, no tiene, pues F. No la he visto, poquino, tío, poquino, tío. Ya, yo creo que me han snipeado, pero bueno, está bien. O sea, me mola que me snipeen. Ahora te cuento. Ahora te cuento, tío. Yo creo que es snipeada, porque es raro que te entre dos veces la misma permade. Ahora te cuento, te cuento. Sí, hay muchos mapas que al deterioro le jode vivo. Muchísimas. Pero, ¿sabes qué? El deterioro puede deslizarse y rebotar en cualquier lado. Literalmente. ¿Vale? Yo aquí me puedo deslizar, si no me equivoco. ¿Veis? Y hay otros lados que me jode mucho.
Puedo deslizar en cualquier lado, pero hay algunos lugares que da mucho asco. Muchísimo. Poquino, mira, te cuento. Me ha entrado en la perma de una Legacy. Me ha reventado porque iba con. Al menos hice 4 o 5 cuelgues. Luego me entró la misma perma de digo. A tomar por culo 2Y, ¿vale? Y me entró una nueva premade. Dos de ellos eran españoles. Creo que eran premade de 4 con uno de consola. ¿Vale? Me pusieron mapa. Hice 5 o 6 cuelgues y maté, creo, recordaba uno. Y entro, termina la partida. Busco partida y me entra la misma premade con otro jugador diferente. ¿Vale? Digo, me cago en la puta, tío. Dejar de meterse los mismos jugadores, tío. Digo, vale, voy a jugarla de nuevo, pero me voy a ir machetado. Al final he hecho 8 cuelgues y he matado a 2 de ellos. Cometiendo errores, muchos errores. Y ojo, no eran malos. Eran, pues, la típica premade con sus putas linternas. A todas horas, súper chetados. Tiempo prestado que su puta madre. Y Dios. Dios. Qué locura de partida. Pero qué putísima locura. Yo podría haber jugado mucho mejor, pero bueno, está bien. Está bien, la última me ha gustado. Qué dolor de huevos, poquito. Qué dolor de huevos. Hay muchos mapas que son bastante pochos para el Blight. Y yo odio. O sea, odio los Yamaoka. Odio el colegio, odio el pantano, odio la clínica y no sé si me dejo alguno más por ahí. Pero esos mapas los odio a muerte. Los odio a muerte. Me estoy mirando, gente. Con vuestro permiso, voy a servicio. Vuelvo enseguida. Yo estoy por aquí, gente. Miwich no es mal mapa para el deterioro. Miwich es todo lo contrario. Es muy buen mapa. Me gusta el mapa. Me gusta bastante. Es buen mapa, pasillos, estructuras, se pueden hacer un montón de cosas. Springwood es el colegio de Freddy Krueger. ¿Sabes cuál me refiero? Ese. Se da puto asco. Pero para todos los asesinos. Ese mapa da asco. Poquino, Vale, te estoy leyendo. Pero han hecho más cositas, la he leído todo. O sea, me parece bueno, tío. El Pronade lo voy a jugar muy pronto, gente. Están haciendo cambios que me interesan mucho. ¿Vale? Te voy a pasar dos nick, a ver si te suena, de los jugadores que me he enfrentado. Los otros, pues, son perma de. ¿Vale? ¿Estos dos jugadores te suenan a ti, tío? No me hagas el nick. Pero esta premade me ha entrado. He cogido dos nombres de ellos. Pero bueno. Qué hartura de premade, loco.
Qué locura. ¿Qué le van a hacer? Han metido. Esa se la sopla. Enfermera. La enfermera está bugueada. Gold Tower. No es mal mapa. El Pro Knight lo voy a traer pronto de nuevo. Le voy a hacer. Tiene, o sea, ha cambiado muchísimas cosas del juego. No creo que se haya metido en la taquilla, ¿verdad? No lo he visto correr ni nada de eso. Quería hacerle una cosa. Mala mía. No me ha salido. No me ha salido lo que quería hacer, tío. Qué putada. Quería hacerle una cosa y no me ha salido, tío. Putadón. Pero bueno, está bien. Que te vaya bien, pirata, tío. Muchas gracias por pasarte, campeón. Voy a correr porque creo que se me suelta. Espera, auto hacia mis pasos. No lo he visto, estoy puto ciego, tío. Se lleva una hostia. Va a tener chungo. Guau, wow, buen chungo, la verdad. Buen chungo. He rebotado así para hacerle amago. Bien hecho, tío. Lo he hecho muy bien. Yo podría haberlo hecho mejor. A haberme ahorrado golpes.
Buenas, Blue, ¿qué tal? Cuidado, tío, tío, tío. Bien hecho, claro. Capitán Pingo. Estos loops. Intento comprender cómo podría deslizarme. Porque tiene salientes, tío. Tiene cosas que no le gusta al deterioro. Están arriba. Hostia, están arriba reparando. Sauron. Sauron. Are you? Who are you? No los veo, tío. A las Claudette no las veo. Y va vestida de conjunto, pues de un color que no me gusta. Y perdona, la trampilla como respawnea en la puta cara del sur. Suerte, eso ha sido suerte. Pues la trampilla no sale hasta que queda un superviviente. Esta gente iba doblada.
Okay. Está guay. Vaya nerfeo, Iván, le van a meter a esta tía, ¿cómo se llama? A Renato. Le va a meter un nerfeito. Pero realmente está tan rota. O sea, no, no le van a cambiar la... ¿Estás por aquí? Le van a cambiar la pasiva. Le van a nerfear la pasiva y la W. Yo pienso que la ultimate es un mojón. Por el simple hecho de que va a uno por hora. No sé si estás por aquí, tío. Sea, le van a nerfear las cosas que... La pasiva... Y la W, lo de revivir. Me entra ahora solamente rusos. Pues eso, van a cambiar, o sea, le van a nerfear la W y la pasiva. La W le van a ajustar. Es un nerfeo. Pero bueno, no es tan masivo. Sea, el nerfeo no es tan masivo. Y la Ultimate no se la van a tocar. Yo sigo pensando que la Ultimate, a pesar de lo que hace, es un poco pocha. La verdad. Lo que realmente es peligroso es la W. Lo de revivir y la velocidad de ataque que te da. Es un sentido, la verdad. O sea, yo creo que esa W que tiene Renata debería ser la Ultimate, en mi opinión. Pero la Ultimate que tiene de tauntear y que se pegan entre ellos, no le veo tan fuerte comparado con la W, tío. Y eso, le van a nerfear la pasiva, la de las marcas. O sea, es una locura. Los nerfeos que ha tenido en la pasiva es una puta barbaridad. Si yo te dijese números, te quedas flipando. Pero te quedas, dices, hola. Y esos números, tío, pero han sido mega nerfeos. Pero mega putos nerfeos. Mega putos nerfeos a la pasiva, tío. De cuando salió era un 11% las marcas. Se ha quedado un 3%. Se ha quedado un 3%, hermano. O sea, es una locura. Es una puta locura, sister. Sea, se queda un 3%, tío. No me esperaba que estuviese aquí un suplente, la verdad. He fallado ese rebote, hermano. He fallado ese puto rebote, sister. Mala mía. La del palé. Sinceramente.
Yo tengo ganchos blancos por aquí, tío, cerca. El motor del centro me lo van a reparar, lo voy a vender. Ahí está. Motor reparado, vamos a quitar este, ¿vale? A llevar aquí el gancho blanco. Salta a la ventana. Tírame el palé. Vale. Se ha metido, si no fallaba. Se ha metido dentro de mí. Es como el típico Billy, ¿sabes? Que cierra y se mete el Surby, pum, en la hostia. ¿A dónde? Digo, voy a meterme por la puerta a ver si le doy, ¿sabes? Eso ha sido 50-50. Este tío se ha rendido. Este tío se ha rendido. Joder, ¿por qué he rebotado con eso, tío?
Aquí ya, maybe. Vaya partida más rara, la verdad. Vale. Esta pobre gente. Sea, si el MMR me han metido ante una premade, pero una premade muy bestia, ¿por qué carajo me meten este tipo de personas? Da pena, pobres. Vale, voy a probar una cosa. Ok, vale. Voy a probar una cosa. Give me a second. Voy a probar una cosita. Pues nada, vaya partida más rara, tío. Vale. Si van a jugar así, lo suyo que se rindan ya, tío. Vale. No esconderos, por favor. O sea, no esconderos, por favor. Voy a rendiros y suicidaros, pero... No, no me hagáis perder tiempo, chicos. Ok, ¿dónde está el último? No lo veo. Así que probablemente esté cerca. O esté... Hay momentos que tengo que practicar una cosa, tío. O sea... ¿Por qué se quita el tema de la embestida? Samantha jode bastante la colisión esa. Vale. Vaya partida más rara, tío. Muy rara. Los pobres iban muy perdidos. Pero perdidísimos, tío. Va bien. Vamos a ponernos...
Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, ¿no? Iván, ¿tú estás jugando ahora a algo? ¿A LOL o something? Something. Something. Tío es hacker. Vale, está jugando a DVD. No, a Phasmo, ojo. Pues quizá después de esta partida, si me escuchas, vamos un ratico a Phasmo, que hace un huevazo que no juego. Le damos un ratito. Después de esta, me voy un ratito. Estás probando el juego. Bueno, si quieres venirte, como tú quieras. Y te enseño. Además, después de esta partida estaremos un ratito. O sea, no voy a estar mucho en Phasmo. Pues en verdad no me apetece. Pero en verdad me dice el cuerpo, sí te apetece. Es algo muy raro. Buah. Para terminar la clínica. Buah. Pues nada, voy a patrullar los pasillos y ya está. Ya, caca. Ya voy a jugar en los pasillos largos y ya está. Buenas, Mercy. Buenas, campeón. Mundo maneja el puto el chungo, tío. O sea, no hay nadie.
Vale, vamos a correr por aquí. Hemos pegado un par de hostias. No nos calentemos mucho. Gancho blanco instantáneamente, pero instantáneamente. ¿Qué lagazo me ha dado? ¿Hola? ¿Qué lagazo me ha dado, hermano? ¿Hola? ¿Qué puto lag? Es un asco rebotar en muchos lugares de este mapa, tío. Es horrible. Puto horrible, tío. Pensaba que iba a rebotar con ese borde, tío, pero no. No he rebotado con el puto borde. Pensaba que le daba allí. Pues esto me adentra hacia adelante. Vale. Colisiones. Ha pasado ahí. ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Muy poquito. Ah.
No, no tenía palea aquí. Pero tiene sprint. Esta parte del momento del juego estoy jugando. Al principio he jugado mejor. Pero creo que estoy puto troleando, ¿verdad? Trolling, gente. Poder hacerlo. Estoy haciendo gilipollas porque aquí no puedo rebotar. Aquí es que es difícil. Difícil, ¿sabes? Peor pesadilla, tío. Qué asco de mapa. Qué asco de mapa, tío. Me quiero puto suicidar. Me quiero puto suicidar. Qué puto asco de mapa, hermano. Borrarlo del juego, por favor. Borrarlo del puto juego, tío. Es horrible jugar el DT3 aquí. Es puto horrible, hermano. Horrible, tío. Es horrible, tío. Es muy difícil. Para mí es muy difícil jugar a este mapa. Muy difícil, tío. Muy, muy difícil. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, tío. Sí, lo sé, lo sé. Si es... Si lo sé, ¿por qué no? No hace falta que me lo digas. Si lo sé, no, no hace falta que me lo digas. No sé. Si son todos malos, en verdad. Este mapa me está tocando los huevos. Todos son todos realmente muy malos. Mucho gilipollas. Deja de utilizar el poder donde no debes. Este tío va a volar, ¿eh? Este mapa me está doliendo hasta el puto alma, ¿sabes? Yo lo sé, o sea, sé cómo juegan. ¿Cómo juegan? Pero yo estoy jugando peor que ellos. Ellos son malos, pero yo estoy siendo en esta partida aún peor. ¿Vale? Aún peor. Aún peor. Por ser tan tonto y utilizar el poder en lugares que es imposible, literalmente. Puto imposible. Cosas que pasan. Y la Legacy es más hackeada que mis cojones. Son 700 horas. Es lo que hay. Sí le he visto al Gladys.
esta parte era de 4K. Es que he sido. No sé. Soy gilipollas, lo digo. De antemano. Digo porque soy tonto, tío. El Ace no debería haberle perseguido por dentro de las habitaciones. Ah, soy tonto, 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 tonto. Pero tonto, tonto, tonto. La verdad. Pero bueno, cosas que me pasan. Juego muy mal esta partida. Tiene como el culo, tío. Pero como el putísimo culo, tío. O sea, eran muy malos. Y yo, peor. ¿Por qué? Por seguir el juego al puto Ace con los palés y de habitaciones. Recomendación, chicos. Si jugáis al deterioro y vais y os toca la clínica, nunca, nunca, nunca hagáis chase por las habitaciones. Nunca, ¿vale? No seáis tan cabezones como yo. ¿Vale? Yo, como soy gilipollas, pues hago una chase, ¿sabes? Pues lo que ya he dicho, todos en esa partida eran malos. Todos caja. Y yo también. También me englobo un poquito. En esa partida, malísimo. Malísima, tío. Malísimo, tío. Por ser gilipollas. O sea, el fallo ha sido, sigue el puto Ace en la habitación y utilizó el poder cuando yo sé que las colisiones... Vamos a jugar otra. Vamos a recuperar lo que... Espero que no me salga la clínica otra vez, por favor. Que no, ojalá que no me salga la clínica. Y ahora vamos a echar unos fasmos. No, se dará, ¿no? Es que la clínica es un puto inferno, Ismael. Las últimas partidas han estado muy bien. Pero la clínica... Soy gilipollas. Soy tonto, tío. Si lo sé, porque no lo sé, lo sé. O sea, en la clínica no podemos utilizar poder por dentro de las habitaciones. Es muy difícil. O sea, las colisiones del deterioro son asquerosas. Tiene colisión por todas las partes del cuerpo. Y mínimo que rebotes y se echa hacia atrás, va a rebotar con la parte trasera, con cualquier cosa y pierde mucho tiempo. No puedes hacer nada. La recomendación para jugar bien el deterioro en la clínica es estar por los pasillos largos. Patrullar motores y cuando ve a alguien y lo veas por el pasillo, ¡pum! Por el pasillo sí, cuando estás seguro. Luego, por parte de dentro de habitaciones no puedes utilizar el poder. Es muy difícil. O sea, y no he visto a ningún buen deterioro utilizar bien en las habitaciones cerradas. Es un dolor de huevos. Las clínicas por dentro, o sea, las habitaciones son... horribles, tío. Horribles. Por los pasillos, obviamente, te puedes mover muy bien. Te puedes mover muy bien, pero por dentro de las habitaciones son caóticas. Son caóticas, tío. Por eso, a mí, la clínica, el colegio de Freddy Krueger, el pantano y no sé si me da alguno más, son mapas que a mí no me gustan jugar con el deterioro. Habrá gente que sí, pero yo esos mapas... les tengo asco, tío. Son horribles. Hay que jugarlos muy diferente al resto de mapas. Literalmente, es un poco horrible los mapas esos, tío. Para ciertos killers, incluso la clínica diría que es muy malo para todos los asesinos, pienso yo. Pero no. Soy cabezón, tío. Soy puto cabezón. Bueno, esto... Buenas, tío.
El pantano. Vale, me gusta más este mapa. La verdad. El pantano es un poco horrible también. El pantano es un poco también horrendo. No mucho. Vale. Este mapa lo prefiero mucho mejor. Es mucho, mil veces mejor que la clínica. Este mapa lo prefiero. No, no es horrible. Para jugar el deterioro, este mapa es mucho mejor. Os lo confirmo, ¿vale? Se me da mucho mejor este mapa que. La clínica es injugable, tío. La clínica es una puta fumada. Pero una puta fumada que flipas. No sé cómo no le he dado, la verdad. ¿Está encerrada ahí? La aquella zona no me hay. Era buena la idea que estamos haciendo. Tenía que haber esperado. Yeah.
Vale. Vale. Necesito ganchos blancos, tío. Ahora mismo, todos los ganchos blancos que vea, tengo que pillarlos. Chungo. Se hace una caca. Esta tía muere. Pues el sprint si no le daba. Vale. Okay.
Ese motor está muy avanzado. Tengo los tres motores por aquí. Vale. Si no hubiera tenido chungo. Se la puso lío, tío. Pero Dani, ¿qué ha pasado ahí? Va a tirar palé. Quiere hacerle una cosa, tío. Bueno, se va. ¿Por qué? ¿Por qué? Le estoy haciendo de puta madre. Qué manco, tío. ¿Por qué hago estas cosas, chicos? Diréis que a Dani que le da en la puta neurona. Estoy jugando súper bien, estoy haciendo cosas bonitas y le he cagado, literalmente. Le he cagado, tío, le he cagado. ¿Por qué hago esas cosas, tío? ¿Por qué hago eso, tío? ¿Por qué carajos hago eso, gente? ¿Por qué cojones hago eso, tío? Ahí no, 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 no. ¿Por qué hago eso, tío? Soy gilipollas. Si yo sé jugar, tío, ¿por qué hago esas gilipolleces, tío? Me lo puedes decir. Cuando hagas gilipollas, eres tonto, tío. Deja de hacer gilipollas, decírmelo, por favor. Madre mía. No son buenos, tío. No son buenos jugadores esta fiesta.
este loop. Espera, ¿se la puedo llegar? No me viene el poder. Aquí, vale. Esta es lopeada, esta es muy difícil, no tengo obstáculos para hacer nada. He hecho muchas tonterías contra la Meg, la verdad. Ok. GG, supongo. Está bien. La que realmente ha hecho algo es la mech que... Esa mech no es tonta. Pero bueno, las otras mech son bastante malillas. He hecho en una parte del juego, o sea, de la partida, he hecho gilipollas, tío. Pero bueno, está bien. Está bien. Ah, está bien, gente. Está bien. Está bien, gente. A veces se me va de la cabeza y hago gilipolleces, tío. Pero bueno. Está muy bien para lo que juega DVD, gente. Ok, pues... Le echamos una o dos partidas de Phasmo. Echamos a ver cómo va Phasmo. Sí, jugarlo sé, jugarlo. Me queda practicarlo para perfeccionar cosas para que vaya más fluido. Pero bueno, con el tiempo. Y además, no juego, tío. No juego. He hecho cagadas porque mi cabeza... O sea, no me conocéis todavía. O sea, cuando me entra en la cabeza algo, no paro. He hecho gilipolleces, literalmente. Esas gilipolleces tengo que quitarla de los juegos esos. Pero bueno, por norma general, las partidas hoy del deterioro han estado muy bien. Me he enfrentado a premades muy buenas al principio. O sea... Tengo que decir que al principio del directo, al principio, sobre las 12 y pico, me entraron premades muy bestias. Un Legacy con muchas horas con su premade. Y gente española me entró dos o tres veces. Y luego fue decayendo. En nada que iba llegando la tarde ya, la gente estaba cayendo ya de nivel. Pues esta gente era muy mala. La de la clínica era gente muy mala. Estos eran pochitos también. La partida anterior que me hice 4K en esos eran también bastante maletes. Yo creo que lo hice bien. Hice buenos trucos. El deslizamiento de engaño. Eso está muy bien. Lo llevo haciendo mucho tiempo eso. Tengo que aprenderme muchas cosas. Y voy a seguir dándole mucha caña al deterioro. Pero llevo así... Antes de que deje de jugar a DVD, siga con él, le he dedicado muchas horas a deterioro. Pero tengo que quitarme de la cabeza literalmente gilipolleces que tengo en la mente, ¿sabes? Vale, yo sé que aquí no se puede hacer nada. Así que full M1 o me voy a otro lugar, ¿sabes? Pero bueno, ha estado bonito. Ha estado precioso. Vamos a... ¿Os parece? O yo por mí cerraría directo. 3 horitas directo, bastante guay. ¿Vale? Así que...
Mañana, gente, ya lo comunicaré, ¿vale? Mañana quizá empiece el directo un poquito antes, porque tengo que irme antes, por ya lo comentaré. Iván, ¿sigues jugando por ahí? ¿Sigues jugando por ahí? Sigue dándole caña. Estoy al LOL. Ah. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Ya jugaremos a Phasmo. Pues nada, chicos. Sí, muchas gracias por estar por aquí otro día más. Y mañana más. Y mejor, ¿vale? Mañana. Pues mañana, no sé. Mañana DVD también. DVD o LOL. Depende de lo que me apetezca. ¿Vale? Pues nada, chicos.